dancing begin. MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Te invitamos a disfrutar de un programa donde la música mexicana te hará viajar en el tiempo. Dosis Mexicana. Se mira relampaguear, el cielo está encapotado. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, a mujeres no me faltan. Hola amigos de Dosis Mexicana, vamos comenzando su programa hoy. 12 de octubre, precisamente. Yo soy Paloma Viajera. Bienvenidos a una emisión más de Dosis Mexicana. ¿Ya andará por ahí, Andric, en transmisión? Sí. Hola, mi querido Andric, ¿cómo estás? Ah, qué bárbaro. Ya empezamos con las fallas. Hola. Especial para el fútbol aquí en México. Dime por qué. 106 aniversario del Club América. Tenía que ser, sí, claro, mi querido Andric. Oye. Déjenme platicarles. Haciendo tarea. No vayan a creer que es nomás porque ando de parranda o algo. No. Como hace 8 días, ¿no? No. Pero hace 8 días te llovió. Me llovió. No, bueno, ya ves qué bárbaro. Oigan, déjenme platicarles, mi querido Andic, que el día de ayer me fui a la exposición de trajes regionales de Silvia Rojo Lugo. Ay, qué hermosos trajes de toda la República, colección personal de la señora Silvia. Ella tiene programa en Canal 34 que se llama Los Colores de mi Tierra. La exposición la pueden encontrar permanente en la Expo Reforma. Ahí pueden ver toda esta, híjoles,
De verdad que tiene unos trajes hermosísimos. Toda su familia es charra, entonces imagínense. Ya después les voy a compartir las fotografías que tomé ahí en el desfile. Muy bonito, muy padre haber conocido a la señora, haberla saludado. Toda una historia en la música y en la charrería mexicana. Y pues bueno, mi querido Andric, también queremos seguirlos invitando en la Feria del Mole. Recuerden que va a estar hasta el 23 de octubre. Y Dosis Mexicana está presente viernes, sábado y domingo de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Ahí chequen las redes sociales tanto como de Dosis como de la página oficial Feria Nacional del Mole para que vean toda la variedad de artistas que llevamos. ¿Cómo te sentiste el domingo, Enric? Pues puedo decir que fue una experiencia bonita, me sentí tranquilo. Ya como que me libero un poquito más en el escenario. Ok, muy bien. Óyeme, ¿pero qué crees? El día de hoy damos un vuelco a lo tradicional de Dosis Mexicana, porque ya saben que Dosis Mexicana es música tradicional mexicana, lo que es ranchero. Y hoy tenemos dos géneros. Uno que mucha gente dice que, híjoles, no lo quiere, y el otro que también es parte de México. Hoy vamos a hablar de la música urbana y de la música de banda, de la música grupera. Así que imagínate, quiero presentarte a nuestros dos invitados de hoy. A Tu Daddy, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andric, Paloma, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que está escuchando. Mi querido Andric, el día de hoy está desde casa, por eso no está aquí presente, pero es mi co-conductor. Él es de música urbana y quiero presentarles al cantante de música banda norteña y de... Él nos va a hablar que canta, pero ya vieron por la tejana, más o menos se dan una idea, a Josué Alba. Bienvenido con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Oigan, pero a ver... El placer es nuestro. Fíjense que aquí, con Tu Daddy, tenía yo esa duda de que cómo se pronunciaba el nombre. ¿Por qué de repente se ponen nombres medio complicados, oigan? Está fácil, está fácil. Está fácil. No, bueno... Pero me comentaba que él empezó con música pop. ¿Por qué decidiste la música urbana, el reggaetón y todos estos fusión de estilos? Bueno, no de estilos, pero sí como que de ritmos, instrumentos y todo, ¿no? La gente tiene estigmatizado el urbano como algo vulgar, algo que ahora los millennials son los que lo cantan, lo que lo bailan, pero no siempre debe ser así. ¿No? Así es. Porque es música. Platícanos un poquito. Fíjate, fue una transición muy, muy loca porque yo empecé cantando música pop, electropop. Sin embargo, con toda esta la pandemia, La pandemia hizo estragos en todos sentidos, ¿verdad? Sí, sí. Tanto que acabé cantando reggaetón, ¿no? ¡Mira! ¡No, bueno! Imagínate, del pop al reggaetón. No, pero bueno, yo lo que quería era hacer algo diferente porque sí tuve como un bache inspiracional, creativo. Claro. Y pues, digo, como creativo, pues estás intentando, estás practicando, estás buscando ahí, Tienes que innovar, ¿no? Algo que te guste, exacto. Entonces, pues fue muy raro porque empecé a trabajar, generalmente yo hacía mi música, yo hacía las pistas y hacía mi producción, pero empecé a trabajar con otros productores. Perfecto. Quise hacer algo diferente porque antes yo como que centralizaba mucho las actividades y no es tan rico como cuando juntas más talentos, juntas otras creatividades. Y pues justamente me encontré con productores muy, muy buenos de género urbano. De género urbano, sí, claro. Sí, la verdad. Entonces, pues yo lo que quise hacer es darle como ese toque, sin quitarle la parte erótica. Claro. Pero sí, en lugar de vulgarizarlo, hacerlo tal vez un poquito más poético, más romántico, ¿no? Más bonito. Y empecé a experimentar. De hecho, empecé a escribir cosas que ni yo mismo pensé que pueda escribir. Ah, mira, te salió lo escritor en la pandemia. Te salió lo poeta. Sí. Exacto. Yo era un poquito más puritano en mis antiguas producciones. Y en sacaste todo lo que traías escondido.
Sí, 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 fíjate que me salió algo, así que yo mismo dije, ¿qué me decía hace rato, mi gusto culposo? ¿Gusto? No, pues ni culposo, ¿no? Gusto sabroso, ¿no? Sabroso, mira, qué bárbaro, súper bien. Entonces, oye, pero ya tienes 11 años de carrera. Sí, 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 ya es un rato. No eres ningún improvisado, vean, ¿eh? No, ya hubo historia atrás. Pero definitivamente no había encontrado algo que me hiciera clic, ¿me entiendes? ¿Y lo encontraste en el reggaetón? Sí, la verdad es que sí, no lo puedo creer, pero sí. Vean el cambio, este es de cuando cantabas pop. Así es. ¿Cuándo fue cuando lo sacaste este disco? No, ese disco, o sea, tiene del 2011 más o menos. Ve, o sea, el cambio total, aquí niño fresa, bien tranquilito, no rompe un plato. Y el día de hoy así como que totalmente el cambio de look y de todo. Así es. Oye, súper bien. ¿Y qué se siente cantar ambos géneros? ¿Cuál de...? Pues, ¿cuál de los dos fue el que...? Son bonitos. ¿Cuál de los dos...? ¿Qué te llevas de los dos? Mira, el pop me encanta porque el sonido del beat, claro. Los sintetizadores y todo eso es pues muy, muy padre. Sin embargo, no está tan lejos el reggaetón o el lo-fi, porque también canto lo-fi y también de repente meto otro algo de electropop. No lo he dejado del todo, ¿no? Se puede jugar con los diferentes sonidos, ¿no? Por y supuesto. Con los diferentes instrumentos. Mira, y meterle así como que esos detalles. Ajá, y al final de cuentas es tu toque, ¿no? Tú le das, claro, tu estilo, tú le das tu visión, tu versión, y eso es lo que lo nutre y lo que hace algo diferente. Mira, sobre todo, ya ves, mi querido Andric, pero fíjate que así es como está estigmatizado el género del reggaetón. Yo te voy a decir, estamos hablando del reggaetón de hace unos cuantos ayeres, de Daddy Yankee, de todos esos. Lo actual sí como que dije, no, ya no me gusta, pero realmente yo también tengo dos chicos de género urbano, entonces no estoy peleada totalmente con el reggaetón. Sin ellos también cantan el reggaetón, el electro, bueno, cumbia. Aunque antes sí estabas un poquito peleada con el reggaetón, Mari. Ah, bueno, eso era es que cuando me hacen enojar, los mando descansar. No, pero antes cuando te conocí, sí no te gustaba el reggaetón del todo. No, lo que pasa que estaba la pandemia y estaba yo enojada con ellos. Por eso es que tú no te habías dado cuenta de ese detalle, pero yo con ellos, yo pensé, y Rose, que no te gustaba el reggaetón. No, y Rose no me va a dejar mentir que llevo 8 años trabajando con ellos, entonces apenas ya les estoy quitando el castigo y los estoy regresando a escena, mientras no me esté oyendo Joshy Divine, porque si no, que ayer estuvieron con él. Así es, bueno, ahí está. La semana pasada. Ando perdida en los Yoshi, días. Saludos. Exactamente. Y pues bueno, así como el reggaetón también está estigmatizado el género urbano, también hay una parte en lo que es la música de banda por los narcocorridos, que porque también de repente hablan de la mujer, que esto y que el otro. Platícanos, Josué, tu género. ¿Tú empezaste con banda? No, de hecho yo también tuve una evolución ahí medio extraña. Platícanos. Porque yo empecé en peñas de trova, imagínate, cantando. ¡Ahora! Cantando trova, escribiendo baladas, pero la misma estructura de como yo componía, de repente la gente me decía, eso suena como a banda, y me empezó a decir, oye, eso suena como para banda. Me fue llevando poco a poco, y la verdad es que es un género que disfruto mucho también, o sea, me gusta mucho toda la música mexicana, desde mariachi, norteño, banda sinaloense, y con todos esos trabajos, o sea, yo con todo ese tipo de estilos canto, y lo que más me gusta es componer, entonces yo he escrito cumbias, salsas, baladas, lo que sea, entonces de ese lado tampoco estoy peleado con los estilos, yo soy de la idea que solo hay buenas y malas canciones en cualquier estilo. Entonces, exactamente. Oye, pero... Ah, perdón, Andric. No, tu duda. No te preocupes, Mari. Claro. Y Ahora sí, nuevamente con la pregunta. De todos los géneros que has tocado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Cuál es el que por el que te empezó a gustar la música en general?
Yo creo que las baladas, las grandes baladas, me gustan mucho. Incluso ahora en regional, las que más disfruto cantar son aquellas canciones que, aunque están en el estilo regional, en el estilo norteño o banda, son baladas. Es, yo creo que es las que más disfruto. Obviamente por el corte, pues luego anda cantando otro tipo de canciones como corridos y todo eso. Pero te soy sincero, las que más disfruto son las baladas. Luego los corridos los cantas porque es lo que te pide la gente, ¿no? No porque tú te guste, sino por el tipo de público. Sí, claro que sí. Yo respeto a la gente que lo escribe, lo produce. Y realmente yo en mi vida solo he escrito una vez un corrido, una vez que me hicieron un encargo unos amigos esos amables. Entonces ya sabes, a los que es difícil decirles que no. Claro, ya a los que es difícil decirles que no. Fíjate que por ahí me hay una anécdota con un amigo sonidero. Por lo regular los sonideros aquí en la Ciudad de México tocan salsa y cumbia, y algunos que otros el reggaetón y todo eso, pero la banda no la quieren tocar, pues obviamente en su repertorio no traía. Lo contratan por terceras personas, aceptan el evento y se van, y cuando llegan, pues ándele, no sabían ni a dónde se fueron a meter, realmente el que tocaba no sabía dónde estaba, pero cuando llega y empieza a poner él su música de salsas, llega el de la fiesta y le dice, ya se imaginarán, me cambias ese, quiero banda. No, pero es que no traigo banda. Pues yo no sé cómo le haces, porque de aquí no sales. Sopas. Y pues en ese momento le tuvo que decir al que, ahora es que el que hizo el contrato, su chalán, se puede decir, vete inmediatamente y vete a conseguir discos de banda para ahorita ponerle la música. Ya después, terminando el evento, le puso una regañiza al chalán porque le dijo, ¿por qué no te fijas dónde nos contratan? ¿No? Pero realmente también ellos deben tener esa diversidad de música. Aquí ahorita estoy viendo, y han ahorita con toda la fusión de géneros que hay, ¿entre ustedes no han ideado algún dueto con cada uno su género? ¿Alguna canción, todo eso? No tenía ni idea. No, ¿qué dices ahorita? Nos acabamos de conocer hace poco, entonces. Estamos... Pero pues mira, la verdad es que yo, por ejemplo, antes solo escribía, solo, por repalga la redundancia, pero cuando probé la onda de las coautorías es algo muy, muy nutrido. Entonces, claro. De verdad, o sea, yo cuando compongo con alguien más ahora lo disfruto mucho porque esa persona te da una manera de ver las cosas que a lo mejor a ti no se te había ocurrido. Una retroalimentación. Y redondeas, ¿no? Claro. Redondeas tu idea y quedan cosas muy, muy padres. Entonces, últimamente sí acostumbro y me disfruto hacer mucho coautorías con un autor más o dos o los que se junten, ¿no? Y en el caso del género, el estilo, pues es lo mismo, ¿no? Estar abierto, como tú acabas de decir, hay muchas fusiones y salen cosas interesantes, ¿no? Claro. Ya no hizo la invitación, así que vamos. Vamos a ver. Ya viste, Rose, ya aquí. Sí, pues oye. ¿Cuántos cantantes de banda han hecho fusión y han hecho con reggaetoneros, no? Que una canción, ya sea del reggaetonero o ya sea la de banda, la cantan entre los dos. Mucha gente dice, yo no quiero ese género, a mí no me gusta, pero realmente actualmente y sobre todo después de la pandemia y antes de la pandemia también sucedía que ya los colaboraciones entre los artistas se da mucho. ¿No? De hecho, hubo una colaboración muy interesante, que cabe recalcar que es como, bueno, un dato muy curioso. Juan Gabriel, antes de morir, se hizo una colaboración con J Balvin y Julián Álvarez de su canción La Frontera, para los Dúo 2. Sí, quedó muy bien. Canciones que sí que tenían ahí guardadas y que todavía hay canciones que no salen, que hizo duetos Juan Gabriel, precisamente con muchos géneros. La India, Yuridia, ya. Pues por ahí dicen que también con Gloria Trevi hizo una, la que acaba de salir con, ¿qué es? ¿Con El Recodo? Con El Recodo. Con El Recodo. La de MS con Snoop también estuvo muy buena. También la de MS con Snoop. También estuvo muy buena, entonces imagínate. Pero a ver, platíquenme, aparte de, ya platicamos un poquito de cómo empezaron con su música, todo. Actualmente, ¿qué están haciendo y qué viene para ustedes? Pues venimos promocionando este próximo sábado, vamos a estar en un showcase bien importante con varios compañeros, el lugar se llama Chingón Es,
Está súper a gusto el lugar, muy bonito. Y bueno, va a estar variado porque como el equipo que viene trabajando Rose está muy nutrido en diferentes géneros. Digo, aquí estamos dos estilos diferentes. Y y bueno, también tenemos otros compañeros como Richie, como Semey, que aportan otro estilo y pues también son muy talentosos, ¿no? Claro. ¿Dónde está el lugar? ¿A qué hora se empieza? Vamos a arrancar a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y el lugar está Nisa. En Nisa. Nisa número 19, me parece. Nisa 19 en Juárez, ¿no? Colonia Juárez. Ahí a unos pasos de Reforma e Insurgentes. Ahí en medio de. Exactamente. Reforma e Insurgentes. Hay variedad para que puedan llegar sin ningún problema. ¿Habrá algún cover? No, nada más que se pongan en contacto, ya sean sus medios o nuestros medios digitales, y para que les enviemos su invitación VIP. VIP, ah, ok. Ya ves, mi querido André, ¿quieres ir al concierto? Apúntate. Yo no puedo porque voy a andar en la del mole, pero bueno. Vas a andar moleando. Ando moleando, sí. ¡Ando puebleando! Andas puebleando, mi querida Mari, y no invitas. Mira, cállate porque tú ya fuiste. Oye, que puedes llegar con las enchiladitas. Ah, pero de todos unas modos, enchiladas. No, no, mejor les traigo el mole solito. Bueno. El mole, mira, acá. Ya salieron los encargos. Sí, está haciendo mucho frío, pero bueno, déjenme decirle que hoy platiqué con dos personitas que estuvieron el fin de semana allá y andan malos de la gripa. Entonces, imagínense. Quien guste ir para allá, vaya, pero bien abrigado, porque el frío está cañón. ¿Tus redes sociales? Claro, me pueden encontrar como Tu Daddy Oficial en Instagram, en Facebook me pueden encontrar como Tu Daddy, en TikTok como Tu Daddy Music. Ahí me pueden encontrar, ahí comparto música, comparto así todas las experiencias del día a día y... ¿Canciones en plataformas tienes o todavía no? Estamos en eso. Yo creo que en un par de semanas, una o dos semanas, ya las subimos. Ya pueden disfrutarlas ahí. Felicidades. Muchas gracias. Sí. Bueno, a mí me encuentran como Josué Alba. Josué es con X, así como Javier, en lugar de JX. Alba es con V. Y bueno, en todos los medios digitales me encuentran así, con ese nombre. Y sí tenemos canciones en plataformas. Está un disco... de 10 temas inéditos en balada pop que tenemos en plataformas y 3 lanzamientos, uno con banda sinaloense, uno con norteño banda y el último que estamos promocionando que es estilo sierreño que se llama Hecha para Dueña. Ahí están todos los temas. Okay. Para que lo escuchen, queridos amigos. Exactamente. Y pues, ¿qué les parece que nos vamos al primer corte y regresamos? No se despeguen porque estamos aquí en Dosis Mexicana. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Ser feliz.
es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Esas canciones, no, por favor, el día de hoy. No, por favor, esta semana no. ¿También andas en la depre? Nah, entonces... Bueno, para no invocar a los demonios. Pero sí están bonitos. Para no invocar a los demonios, ¿ya ves? Acá, no, bueno, qué bárbaro. Y lo tengo en casa a diario, así que imagínate. ¿Al demonio? No. Ay, pero. ¿Te parece? No, es que está sonó, hablando del demonio. Sonó, y dije, no. Ahora sí, míralos, qué bárbaros. No, lo que pasa es que mi marido canta las canciones de Joan Sebastián. Ah. Entonces, por eso fue que ahorita que lo estoy escuchando y yo, y diario lo tengo en casa. Y de repente está trabajando y está cantando. Y ya así de, bueno, está bien. Y eso, no. Qué bárbaro. Oye, mi querido Andric. Dime. ¿Qué vas a tener este fin de semana? Ah, sí. Bueno, este fin de semana voy a estar en la... En el World Trade Center con las manos de las manos del mundo en, un, okay. En la exposición Las Manos del Mundo en el día domingo 16 de octubre. ¿A qué hora? A las 12 del día para quien gusta asistir. Y pues en el World Trade Center, repito, queridos amigos, para quien gusta asistir, es totalmente gratuito, nadie le va a cobrar. Así que con gusto para que nos acompañen un ratito, para que vean esta gran exposición que de verdad se las recomiendo muchísimo. Hay muchas artesanías, cosas, ropa, comida, de todo, de verdad. Ah, de todo. De todo, de verdad. No, bueno, está bien, perfectamente. Pues vamos a mandar saluditos. Marisela Villanueva, buenas tardes a todos. Saludos a tu daddy. Abuelita. Y a saludos, Josué. Saludos. Jazmín Jiménez, saludos, grandes talentos. Frida Santos, saludos a los dos invitados de hoy. Excelente programa. Arita Flower, saludos. Andric, excelente voz. Mira, gracias, mi querido Andric. Frida Santos, ah, sí, para la canción La Frontera. Mira esta mujer. Frida Santos es nuestra fan número uno. Déjenme así decirles desde que desde que empezamos... Desde el primer programa. ¿Ah, sí? El programa hace 3 años, no es cierto, hace 2 años. Ay, yo me voy hace a 3. 16 años. No, lo años. Que pasa que, ¿saben qué? Que estoy a punto de cumplir 3 años en programa de radio. Con este concepto tengo 2. Ah. Entonces, ahí fue donde me fui con la confusión. Pero Frida Santos está desde el primer día y todos los invitados, así como está con nosotros en la transmisión ahorita, sigue a todos nuestros invitados, y ahí está en todos sus en vivos, en todas sus publicaciones, ahí está, así que ya tienen una fan más. De esas queremos. De esas queremos, ahí está, mi querida Frida, un abrazo. Sí. Y luego también cae a los eventos, va, también. Apoya, una gran persona, abrazo mi querida Frida. Exactamente, y pues bueno, mi querido, tú daddy, dime, a ver, ¿por qué ese nombre? Platícanos, ¿por qué el nombre sí, es? Es la, es la hora de las confesiones. A ver, vamos a hablar. Claro, aquí hablan. ¿Hablan o hablan? Híjole, bueno. Sí, la música está perfecta para el momento. Créeme que ha habido invitados que entre en la plática, porque le digo, pues no es una entrevista como tal, es una plática entre amigos, entre conocidos, para que den a conocer ustedes precisamente su música, sus redes, y pues lo sigan. También nos escuchan a veces de Estados Unidos, de Ecuador, de Europa. Saludos a todos. ¿De dónde teníamos el invitado la semana pasada, Lupita? No me acuerdo. No me acuerdo de dónde estaba el invitado la semana pasada. Bueno, no invitado, un seguidor. Nos estaba viendo. ¿Te acuerdas uno que estaba desde Holanda? También. Órale. O sea, nos escuchan en muchas partes. Imagínense, la música de los mexicanos es
más apreciada en el extranjero que aquí mismo, ¿verdad? A veces. Pero bueno, estábamos, muchas veces de los invitados me dicen, me hacen la pregunta y he sacado temas que ningún lado antes lo había dicho. A ver, platícanos, ¿por qué el nombre? ¿Cómo fue la decisión del nombre? Bueno, no fue tan casual. Fíjate que tengo ahí algunos rasgos un poco mujeriegos. Me considero una persona protectora, me considero una persona romántica. Hogareño. Entonces, pues sí, me gustó como adoptar como este papel. Creo que es algo que se ha vuelto como un ideal para muchas chicas, ¿no? Y entonces, digo, personalmente, pues me encanta ser como una persona que apapacha, que protege, pero pues tengo como este gusto medio amplio. Amplio. Hay mucha diversidad. ¿Cómo, André, cómo es tu frase? ¿De qué? ¿De tu mamá? ¿Qué te dice tu mamá? La que dijo un amigo. Ay, a ver. En esta vida hay que comer de todo. Entonces, muy nutritiva la frase. Óyeme. Mi querido Josué, platícame. Oye, entonces empezaste con pop y tienes discos de pop. ¿Hace cuánto empezaste entonces con la banda? Sí, con la banda por ahí de 2017, 2018, empecé a trabajar, bueno, generamos una banda que se llama Banda La Virtuosa, de hecho hay un sencillo en YouTube, esa canción es tema mío, se llama Maldito Vicio, que grabamos con banda sinaloense. Hablando de mujeriegos, ese tema. Tú, Paloma, no estás sacando los trapitos al sol, ¿sí, pero bueno, ya estamos aquí atorados. Así es. Entonces, de ahí empezamos con ese estilo y pues he seguido ya con eso. Después lanzamos un tema que se llama A Veces Quisiera, en estilo norteño banda, también está en plataformas. Y ahorita este tema que tiene poquito que lo lanzamos, que se llama Hecha para Dueña. Hecha para Dueña. ¿Has tenido algún conflicto hablando hablando de mujeres y traiciones? No de mujeres y traiciones, de la gente ahí que o trabajas o trabajas. ¿Has tenido algún conflicto así de que de repente te contratan en algún lugar y dices, híjoles, yo no, mejor no hubiera venido aquí? Pues sí, un par de veces, pero afortunadamente no ha pasado a mayores, ¿no? Nada más una ocasión donde un señor me dijo, no, y es que tocan hasta las 2, ¿no? Y terminábamos nosotros como 20 para las 2. Pero el tipo venía armado y todo, y le digo al chico de la banda, al que los dirigía, le digo, oye, vamos a tocar hasta las 2, y me dice, no, acabamos al 20 para las 2, y le digo, bueno, mira, ve, ves ese muchacho que trae la pistola en la cintura, claro. Ve y dile que no vas a tocar 20 minutos más, que no estás dispuesto. Entonces me dijo, bueno, pues si es así, pues sí, ya me dieron ganas, ¿no? De tocar hasta las 2 y ya. Pero así. Como no van a dar ganas, ¿no? Algo muy sencillo, tocas, afortunadamente. Tocas o tocas. Algo así, una experiencia fea que contarte, afortunadamente no, nada más algo así muy, muy simple, ¿no? Algo que. Y la vez que te platicaba, perdón, que me encargaron el corrido. El corrido. Pues sí lo hice, conté la historia de esta persona, pero lo que me choca a mí en este tipo de temas es enaltecer actividades ilícitas. Entonces, claro, retraté la historia de la persona buscando no enaltecerlo, porque eso es lo que no me gusta de los corridos, cuando haces ver como un superhéroe a alguien que realmente pues no lo es, ¿no? En lugar de decir hierba mala, le puso panditas, ¿no? te cuento la historia de lo que le pasó y todo, pero sí, no, le hago ahí unos corridos que no, soy el rey del mundo, inmortal. Ah, sí, claro. Y pues la verdad es que es un mensaje que no me gustaría darle a la juventud, porque les estás diciendo que es un buen camino y la verdad es que no, claro, es, porque todos, hasta el más grande, terminan igual. Entonces. Exactamente, porque muchas veces los jóvenes ya toman como, ya se creen como lo que ven en esos corridos y se lo toman muy en serio. Fíjate que ese, por ese lado, lo que es la música grupera está más estigmatizada de que es para los gente que se dedica a actividades ilícitas, y hay mucho jovencito actualmente que ya porque no sé, por X situación y por oír ese tipo de canciones ya se cree mucho, ¿no? Luego andan, y sobre todo aquí en la Ciudad de México,
se da mucho que van en sus carros y con este tipo de música a todo volumen. Pero desafortunadamente no conocen, y cuando realmente llega el que sí se dedica a eso, viene a hacer limpieza y se lleva a quienes menos piensan. De hecho, en redes sociales ya hay un término que le llaman el alucín, ¿no? Que dicen que se siente narco. Ándale. Exacto. Y, ah, ya. Pues, está... Mi querido André, que está en esa etapa. Sí, el André. ¿Sí? O sea, no dije que André que esté haciéndolo, dije, está en la etapa de que sabe los términos de los millennials. Ah, yeah. Ve, luego. Dios me libre de ser alucinado. Al rato nos va a colgar su mamá, va a decir, ¿en qué lo están metiendo? Y es que en la realidad, o sea, siempre está la expectativa, ¿no? Uh-huh. Y la realidad. Entonces, cuando es una expectativa, pues es lo máximo para la gente, ¿no? Poca gente creo que se da cuenta de la realidad porque son niveles difíciles como de alcanzar, ¿no? Pero sí es un bajón muy cañón cuando te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que tú esperabas, ¿no? Exactamente, exacto. Pues sí, resumen, es un mensaje que a mí en lo personal, al menos al momento de escribir, no es un mensaje que yo quiera dar, ¿no? De repente por el trabajo, como lo acabas de decir, pues sí tienes que, terminas cantando ciertas canciones, ¿no? Sobre todo es el que te la pide trae ahí. Sí, claro. Su escuadra. Su escuadra, ¿no? Imagínate. Oye, ¿me escribes una canción? Sí, no, pues así como no, ¿verdad? No, pues así, Nico, ahí sí no se pudo negar, pues ni modo. Entonces, imagínate, ¿a ti no te ha tocado todavía esa situación? No, digo, afortunadamente no, digo, es difícil porque generalmente el perfil que pide ese tipo de temas, pues es más como hacia lo corrido, ¿no? Ya ven cómo está estigmatizado mucho los géneros. Ajá, no. Y luego... Acá, pues, no se da tanto realmente algo así, pero... Este rollo es como más sí. Eroticón, más, no sé. Sí, es diferente. Más friendly, ¿no? Pero fíjate que hay corridos muy, muy bonitos. Digo, yo puedo recomendar uno que grabó Calibre 50, es de la maestra Erika Vidrio, que se llama El de Arriba. Entonces, búsquenlo. Y es un corrido muy positivo. Es algo que dices, oye, claro. No precisamente tiene que ser un corrido negativo, ni un narco corrido. Hay corridos interesantes. Exactamente, hay música que tiene calidad, ¿no? Tanto en los instrumentos como en las letras. Desafortunadamente, pues volvemos a eso de los estigmas, de que la gente ha desvirtuado muchas cosas, pero antes la música era muy bonita, ¿no? Ahora, actualmente muchos grupos están retomando ese tipo de canciones de que hace años la hicieron éxito muchos grupos, como por ejemplo este grupo que es Llenó el Zócalo, que es de puros covers, realmente no tiene nada como nuevo, ¿no? Pero por ser chamacos, por ser el grupo del momento, pues toda la gente está ahí. Sí, es que evidentemente pues antes las letras eran más poéticas, eran más profundas, ¿no? Y en este caso, digo, el caso del reggaetón, pues son letras que son eróticas, pero son muy, muy vulgares, son muy directas, pueden ser hasta misóginas, ¿no? El clásico perreo. Sí, claro, ¿no? Yo creo que la cantidad de información que ahora tenemos es lo que nos hace o nos obliga a generar contenidos más consumibles, o sea, de manera más rápida, ¿no? Uh-huh. De hecho, antes las canciones se tenían un verso, dos versos, a veces hasta precoro nos íbamos hasta, o sea, el coro te llegaba después del minuto y medio, ahora no lo puedes hacer así, ahora si quieres algo consumible, o sea, antes del minuto ya tienes que estar en el coro. Entonces es como que la estructura de nuestra sociedad también la que nos va llevando a ciertos modos. Pero lo que yo creo es que todo aquel que nos dedicamos a hacer arte sí tenemos que ser responsables y entender que tenemos cierto alcance y que influenciamos, ¿no? En lo que tú haces, nada más es lo que yo pienso. Exactamente. No sé qué canción. A ver, di. Y retomando lo que dicen, yo creo que también es real, ya que la música, como por ejemplo las canciones, los corridos, todo eso es muy... va cambiando con el tiempo, porque muchas canciones, pues, como lo que decían del ejemplo de las letras, antes, ahora ya son muy agresivas, directas, misóginas, cosas así, cuando antes eran muy, no sé cómo por así decirlo, tiernas, tenían como que romance, o tenían como que mucha, no simpleza, más sin embargo eran como que más tranquilas, y no eran como de tanta dificultad,
y tan explícitas a la hora de hacerlas. Ahora son muy fuertes, pero lo bueno es que haya uno que otro exponente, por ejemplo, en el género urbano, que pues no hace eso. Ay, perdón. No, pues realmente traigo, no, pues es que eso de las salidas y las mojadas que ando con lo de las ferias y todo, traigo, la tos no se me ha podido quitar. El gallo atorado. Sí, traigo ahí, ahorita que me oiga la mamá de André que me va a regañar, va a decir, ¿y el medicamento? Ah, no, pero es que la tos. No. Cállate. Perdón, saludos, saludos a, la mamá a la doctora. Justo estábamos diciendo. Saludos a la doctora. Es que, oye, no podemos. Y fíjate, nosotros, tanto locutores como cantantes, tenemos que cuidar la voz precisamente porque de eso vivimos. Sí. Entonces, imagínate, aparte de la presentación, aparte... ¿Quién sé qué andas haciendo? Aparte de la presentación del 15... Fui por mi cargador. ¿Qué otra tienen en puerta o qué proyectos tienes tú, Dad? Pues, bueno, ahorita en puerta está este showcase el 15 de octubre. Y pues prácticamente mi proyecto es un proyecto nuevo, o sea, tiene un mes de vida. Estuvimos trabajando todo el mes de septiembre, tanto en la parte de la composición como en la parte de la producción. Entonces en octubre vamos a lanzar a plataformas los temas, grabar videos. Entonces estamos en promoción en este momento y bueno, pues acá esperando. Así que si quieren oír algo del adelanto... Pues ahí el 15, ¿verdad? Así es. A las 5 de la tarde, ahí en... Chingón es. ¿Ven que luego ponen nombres medio raros, hijos, complicados y todo? Chingón es. Pero bueno. Es como pónganse chingones a... Exactamente. Chingón es, ¿no? Exactamente. Y chingón es. Josué, ¿qué? Pues mira, ahorita vamos a empezar a trabajar el video para Hecha para Dueña, ahorita ya está en plataformas, nos falta el video oficial. Okay. Voy a estar grabando varios temas con algunos amigos, compositores, cantantes, para estar lanzando contenido, ya sabes que ahora hay que generar mucho contenido, y de diferentes estilos, o sea, también, de hecho, estoy por grabar una balada, que también es composición mía y de una amiga que se llama Blanca, con una amiga que se llama Poli, que es una cantante excelente, entonces pues vamos también a estar lanzando ese tema. Y presentaciones constantes, gracias a Dios tenemos presentaciones ahí por el norte de la ciudad en diferentes lugares, ¿no? Como La Tuba, Bambú, Pencas, o sea, son varios lugares ahí en mis redes sociales, pueden estar consultando en qué días vamos a estar y en qué lugar para que puedan vernos en vivo. Ok, perfectamente. ¿Ibas a decir algo? Sí, puedo preguntar, Mari. Ok. Claro. ¿Y cuál es el consejo que les darías a, bueno, a los dos les podría preguntar, cuál es el consejo que le darían a las nuevas personas que van iniciando en la carrera artística, sea cual sea el género? Pues, bueno, primero que se preparen en la cuestión técnica, si van a ejecutar algún instrumento, que lo estudien. Si van a ser cantantes, que tomen clases, que sean muy constantes, hay que ser muy perseverantes en este rollo, porque igual sucede, ¿no? La expectativa y la realidad, ¿no? Entonces la gente cree que va a sacar ya su disco y al día siguiente se va a ganar un Grammy, ¿no? Pero la verdad es que esto es un estilo de vida, ¿no? Y es un estilo de vida que te hace muy feliz por el simple hecho de recorrerlo, ¿no? Entonces, mientras mejor te desempeñes artísticamente y mientras más clara tengas tu visión de lo que quieres ser, pues vas a llegar más directamente a ese punto, ¿no? Entonces, eso sería. Pues sí, acabas de tocar un punto bien importante que es la constancia y yo creo que el respeto a la carrera. Muchas veces como confundimos que nuestra carrera es algo relacionado a la fiesta, a despapalle, se nos olvida que hay que estudiarle, que hay que trabajarle, que todos los días te tienes que levantar con la convicción de quién eres y lo que haces, ¿no? Yo creo que ese sería el consejo para quien realmente quiere tomar esta carrera, ¿no? Dale el respeto que merece la carrera, preparándote
y no te estreses, porque si va a pasar, a donde tengas que llegar vas a llegar. Si tú nada más dedícate a ser constante, a generar ese contenido. Hoy tenemos muchas herramientas que antes no había. Entonces, si tú eres constante y generas, ustedes lo han visto, hay gente que sale de YouTube, que sale de TikTok, que sale de donde sea. O sea, hoy ya no estamos atenidos a un programa, a un canal o a una televisora. Hoy hay muchas opciones, pero por lo mismo la oferta es grande, entonces se exige calidad. Entonces, yo les diría nada más esos dos consejos. Generen contenido, pero siempre cuiden la calidad y respeten la carrera. Y otro, un último consejo. Mis, ¿puedo decir uno? Claro que sí. Sobre todo, si tienen claro lo que quieren, no escuchen esas críticas destructivas. Escuchen las críticas constructivas que la gente les va a hacer con amabilidad y objetivamente, ¿no? Pero hay mucha gente que es tumbasueños y mucha gente por una crítica destructiva abandona, ¿no?, su camino. Entonces, no hagan caso de ese tipo de críticas. Sí, claro que sí, es bien importante quién te lo dice, ¿no? A veces yo he tenido oportunidad de hablar con gente muy exitosa y la gente muy exitosa jamás te va a decir no se puede. Te va a decir dale, porque yo ya comprobé que sí se puede. La gente que te dice no se puede es porque ellos ya se convencieron de que no pudieron. Sí. Entonces, nada más tener en cuenta eso. Ay, pues óyeme, se nos está acabando el tiempo. Exactamente. Me encantó que estuvieran aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pero aquí en Dosis Mexicana siempre te despedimos el programa con música en vivo. Venga. Rose, ¿es pista la de Josué? ¿O es canción? Ok. Entonces vamos a hacer algo. Va a cantar primero uno y luego el otro. Entonces vamos a terminar con Urbano y con Banda a la vez. Anda. Cada quien ahorita. Entonces, yo me despido y recuerden, los dejo con ellos. No se despeguen de Dosis Mexicana. No sé cuál es. Nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias. Voy a dejar cuál le pone. La tuya. En tu escote y verme rodeado en tu desnudez. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Siente como mis caricias tocan el sendero de tu pulcritud. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Deja que explote la noche y desborde el néctar de tu plenitud. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Déjate llevar hermoso y ábreme el centro de tu corazón. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Deja volar tu ser, que incendiar tu piel. Deja arrancarte la ropa y llevarte en el timas del placer. Hazme vibrar, mujer, hazme venir mi bien. Deja tocarte el punto que te lleven en el timas del placer. Deja que explote la noche y desborde el néctar de tu plenitud. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Más de tu miel, más de tu ardor, más de tu encanto en la avenida, más de tu calor, más de tu miel, más de tu ardor, más de tu encanto en la avenida, más de tu calor. Déjame entrar en tu escute y verme rodeado en tu desnudez. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Siente como mis caricias toman el sendero de tu pulcritud. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Deja que explote la noche y desborde el néctar de tu plenitud. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Déjate llevar hermoso y ábreme el centro de tu corazón. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Todo, todo, todo está fluyendo en blue. Deja volar a tu ser, quiere incendiar tu piel. Deja arrancarte la ropa y llevarte en el clímax del placer. Hazme vibrar, mujer,
hazme dormir, mi bien. Deja tu cara hasta el punto que te lleven en el clímax del placer. Gracias, gracias. Gracias. Tú no eres mujer de un ratito, te mereces todo el infinito. Yo quisiera quedarme más tiempo, pero alguien me espera, debes entenderlo. Debes de buscar a alguien que te dé seguridad, que tú seas parte de todos sus planes y su prioridad, que te pueda dar lo que tú me das. Tú no estás para ser la otra, tú estás hecha para dueña, por eso te dejo. Y aunque suene a verbo, es porque te quiero. Juro que te quiero. No estoy mintiendo. Yo puedo seguir. Es cómodo para mí. Pero si me retiro, lo hago por ti. Quiero que seas feliz. Debes de buscar a alguien que te dé seguridad, que tú seas parte de todos sus planes y su prioridad, que te pueda dar lo que tú me das. Tú no estás para ser la otra, tú estás hecha para dueña, por eso te dejo. Y aunque suene a verbo, es porque te quiero. Juro que te quiero. No estoy mintiendo. Yo puedo seguir. Es cómodo para mí. Pero si me retiro, lo hago por ti. Quiero que seas feliz. Gracias. Gracias por habernos escuchado a través de Proyecto Radio MX. Esto fue Dosis Mexicana. No te pierdas nuestro próximo programa. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.